Empezar. Buenas noches. Buenas noches, en un momento comenzamos. Hi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. Qué gusto que nos acompañen al Ateneo de esta noche, que como saben, es con motivo de un homenaje muy sentido a nuestra querida Carolina Rodríguez, profesora docente del ILEF. Nos da de verdad mucho gusto que se hayan conectado. Vamos a iniciar puntualmente porque tenemos una serie de actividades que hemos preparado y pues si necesitamos pues acotar el tiempo. Les voy a comentar muy brevemente cómo va a ser el orden del día, cómo nos vamos a organizar el día de hoy. Nuestra presidenta Marcela Gándara va a abrir este Ateneo con unas palabras y posteriormente vamos a dar paso a un minuto de silencio y después viene un conversatorio que vamos a tener con tres también de nuestras profesoras, supervisoras en el ILEF, que son Ana Franklin, Ofelia de Sagnik y Diana Rubli. Posteriormente a este conversatorio vamos a presentar un video pues muy corto, unos 5 minutos, que elaboramos en el área de educación continua, nuestra compañera María Murrieta. Y posteriormente vamos a tener 6-7 personas invitadas que van a dialogar sobre sus experiencias con Carolina, sus experiencias de trabajo, de amistad. Y
y finalizaremos con la lectura de un poema. Bueno, es más o menos como vamos a estar organizando este homenaje. Y pues le doy la palabra a Marcela para que nos haga favor de dar estas palabras introductorias. Muchas gracias, Sara. Buenas noches a todas y a todos. Me siento muy conmovida de estar hoy aquí dándoles pues también la bienvenida a este homenaje que Lilef y varias personas muy cercanas y muy queridas de Caro han organizado para nuestra muy, muy querida profesora, supervisora, colega, amiga, Carolina Rodríguez. Caro, como muchos de nosotros lo sabemos, era una persona muy apasionada. Sentía pasión por todo lo que amaba, como la enseñanza, la terapia, la supervisión. El día que falleció, Armando, su esposo, que está aquí presente, me dijo que Caro sentía un cariño muy especial por el ILEF. También el ILEF siente un cariño muy especial por ella. Valoramos muchísimo todo lo que ella nos dio. Deja una huella muy especial en cada uno de nosotros, sus alumnos, sus supervisados, sus amigos. Le agradecemos todos los años que compartió con la comunidad su sapiencia, su experiencia, su cariño, y nos sentimos muy honrados de haberla tenido. Muchas gracias por estar aquí en este homenaje a nuestra muy querida Carolina Rodríguez, que en paz descanse. Les pido a todos los aquí presentes un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por estas palabras. Y bueno, pues sin más preámbulos, pasemos al conversatorio que nos van a brindar Ana, Diana, Ofelia. Muchas gracias. Ustedes han sido personas muy cercanas a Carolina, entonces pues es una oportunidad muy importante para abrirnos una ventana a su persona. Adelante. Gracias. Bueno, Carolina, en su funeral, dejó unas palabras para ser leídas que ella había escrito algunos años antes, donde hacía una profunda reflexión sobre los momentos importantes de su vida, los momentos más significativos, la gente que la había acompañado, pero también tenía el sentido de despedirse de nosotros, de todos nosotros, de las personas significativas que estuvieron junto a ella. Y yo siento que este homenaje, que es muy merecido y es un reconocimiento importante, también, además de una manera de recordarla, es la oportunidad de poder decir adiós, de poder despedirnos de ella
que alguien que fue mi alumna, mi colega, mi compañera, mi amiga. Y decir adiós es algo siempre muy triste, es algo difícil, y pensar en decir adiós ya se hace un nudo en la garganta, pero poder hacerlo en este espacio que estamos rodeados de gente amiga, de colegas, de compañeras, ayuda a poder despedirla, Carolina, y también ayuda a sentirme agradecida de haber caminado junto a Carolina, de haber sorteado obstáculos, desafíos, y que siempre al lado de ella se hacían como más llevaderos. Yo no sé cómo se sienten Ofelia y Ana en relación a este adiós que le estamos ofreciendo, que le estamos brindando. Carolina era una mujer muy comprometida, muy responsable, era incansable y era muy, muy generosa con su tiempo, y no entiendo cómo hacía estirar el tiempo por la cantidad de cosas que hacía todo el tiempo. Siempre estaba ahí para quien la necesitara. Y no solamente en cuestiones de trabajo, sino también en cuestiones de diversión, en cuestiones de participar de cosas agradables. Era, por ejemplo, no sé si ustedes saben, una gran repostera. Era alguien que era casi una chef de repostería. En alguna oportunidad que se le hizo una despedida de soltera a la hija de Ana Franklin, ella preparó un banquete de postres. O sea, por eso no entiendo cómo estiraba ese tiempo en el cual podía encontrar lugares, espacios para todos los que la necesitaban. Era su pasión el estudio, sin la menor duda. Y eso la llevó a buscar distintas formaciones, desde terapias humanísticas, sistémicas, psicodramáticas, y últimamente en una formación de psicoanálisis junguiano, además de muchos cursos a los que siempre asistía y presenciaba. Y tuve la experiencia de trabajar en una investigación taller que ella hizo, para alumnos que estaban rezagados o que habían fracasado en la escolaridad, alumnos de secundaria y de prepa, y pude comprobar que en su modelo de trabajo y en sus intervenciones, todo lo que ella había hecho de formación estaban muy integrados porque participaban muchas ideas que ella de alguna manera sintetizaba en sus intervenciones y en su forma de trabajo, y que fueron realmente muy, pero muy, muy útiles para estos jóvenes que, por haber abandonado la escolaridad, estaban realmente en una situación de riesgo. Luego ella fue profundizando el tema de jóvenes en riesgo a través de muchas otras actividades, pero sí realmente había una intención y un interés por los demás y por sacar a personas atoradas, y tenía una intuición muy, muy particular, sobre todo con los jóvenes, donde ella, con intervenciones que yo creo que eran muy intuitivas, podía llegar rápidamente a detectar puntos nodales y a poder desatorarlos en muy breves intervenciones. Así que yo creo que es algo que me gustaría resaltar y compartir con ustedes. No sé qué piensa Ofelia, Ana, de todo lo que estoy recordando de ella, ¿no? Yo quisiera agregar a todo lo que ya has dicho, Diana, que además de ser una despedida, este es un homenaje a la vida. Y es un homenaje a la vida en términos de todo lo que, como toda esta parte que Carolina tenía para gestionar proyectos y viajes,
Y yo quisiera hablar de, sé que mucha de la gente que va a participar hoy van a hablar de Carolina, todos los proyectos, lo incansable que era, lo motivada. No sé cómo llamarle, pero como, como este espíritu de lucha, de no darse por vencida, de encontrar esperanza en la desesperanza. Y entonces quisiera hablar de algunas cosas que tienen que ver más con Carolina, mi hermana, mi amiga. Yo sabía que para motivar a Carolina para hacer algo divertido, encontraba un curso en algún lugar del mundo y entonces le decía a Carolina, hay una formación, vámonos a Roma a la formación. Y entonces Carolina ya había empacado las maletas, ya había comprado los boletos. Y entonces en eso era increíble porque podía sacar toda su parte divertida y niña. Me acuerdo que una vez en Perú pedimos un pisco sour que nunca había tomado y entonces fue como lo más disfrutable y fue su iniciación a las bebidas alcohólicas. Entonces, pues bueno, hay muchas anécdotas de Carolina en ese sentido. Una de las cosas que me parece que es muy importante o que sí quiero comentar es que también quiero hacer participar en este homenaje a Eric, su hijo, que falleció en un accidente y que cambió la vida de Carolina y Armando. Y también un homenaje para Armando, que ha sido su gran compañero de vida, que no importa las peripecias, inventos, repostería hecha a las 5 de la mañana, el curso en Timbuktu, una formación en Perú, otra a distancia, y Armando siempre ha estado ahí para ella, siguiéndola, acompañándola, llevándola de la mano. Y pienso que algo que fue muy significativo y que cambió la vida de todos, de Armando, de Carolina, fue la muerte de su hijo Eric, y cambió la vida de todos nosotros. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que me parece que no podemos irnos hoy sin mencionar es cómo Carolina transformó de verdad ese horror en una parte que la puso al servicio de la comunidad, de los jóvenes, de los padres en duelo, de darle un significado, de abrir un camino y de llevarnos a todas de la mano siguiendo su luz. Y bueno, eso es parte de lo que me parecía tan importante comentar hoy. Y pues darle las gracias a Carolina, mi amiga, mi hermana, que nos ha llevado de la mano siguiendo su camino, mostrando toda su inteligencia, y le doy las gracias porque nunca se dio por vencida y ha sido para nosotros un modelo de vida y de amistad y de solidaridad. De superación. Sí, yo quisiera hablar también del sentimiento que tengo en este momento. Estoy muy conmovida, con una emoción, digamos, muy mezclada, pensando en que nunca me imaginé estar en un homenaje a una amiga tan cercana y con quien había muchas cosas vividas. Y es muy triste, alguien que es cercano, que es de nuestra misma generación, que es como tan afín en muchas cosas, con intereses comunes. Entonces es una situación que me conmueve y que me entristece, pero que también me hace como que tengo la necesidad de hacer que Carolina siga estando, siga presente, y por eso me parece importante no hablar solamente de sus logros en el trabajo, sino de las cosas que ella aportó, tanto personalmente como amiga, sino también como en el dar a otros. Sí, quisiera decir algo que la caracteriza, una parte es la pasión, pero también, lo decía Marcela, pero también su generosidad y su ímpetu por hacer cosas. Donde ponía el ojo, ponía la bala, y era muy dirigida a la meta, muy propositiva, y eso también desde el lugar de amiga y de colega
jala mucho y le motiva a uno mucho a estar en la acción. Y ese nivel de energía que ella tenía y de directividad hacía que se hiciera como muy valioso y saber como esta idea de lo que estoy haciendo tiene sentido y tiene una meta. Y bueno, yo inicialmente fui compañera de Carolina en la formación del ILEF en la sexta generación, ya hace muchos años, a fines de los 80s. También compartimos con Ana, Diana fue nuestra maestra en esa época, después hemos hecho una gran amistad. Y compartimos la mesa directiva del ILEF, compartimos muchos proyectos, también después cuando se fundó la maestría en la UNAM, en la FESI Iztacala, ella participó durante muchos años y abrió muchos campos de trabajo, toda una sede clínica en el CCH. Entonces, este ímpetu, esta parte propositiva, esta manera de dirigir su energía y transformar su conocimiento, sus motivaciones en algo a favor de los demás, me parece importantísimo de resaltar. Y también eso como en el nivel macro y en el nivel más íntimo, es alguien que estaba como muy conectada en su trabajo clínico de saber que podía hacer algo por los otros. Y en algo que mencionaban Ana y Diana sobre su talento repostero, yo recuerdo cuando fue su examen de maestría en el ILEF, acabando el examen había una mesa totalmente llena de guisados, pasteles, pastas, que yo le dije, ¿a qué horas cocinaste si te estabas preparando para el examen? Me dijo, es que era la única manera de transformar mi ansiedad en algo que me pudiera tener activa y alerta. Entonces, realmente tenía esa cualidad para transformar la ansiedad y las dificultades en algo propositivo y en algo creativo, ¿no? Entonces, también se necesita como ese ímpetu, esa posibilidad de hacer. Y bueno, yo creo que sí tenía como una gran cualidad en su manera de intuir el sentimiento y los pensamientos. O sea, tenía como ese ojo que le podemos decir ojo clínico, pero yo creo que era mucho más, era una intuición, era algo que también metía corazón y cabeza en entender la tarea. Y entonces tanto se dedicaba a proponer cuestiones para padres, para jóvenes, para los estudiantes, para las supervisiones. Y aparte buscar espacios de diversión y de viajar y de conocer, ese ímpetu por conocer también es algo valiosísimo y creo que es una cosa que ella vivió con mucho disfrute, acompañada por Armando, acompañada por las personas que tuvimos la oportunidad de viajar con ella, pero sí era algo que se podía disfrutar mucho. Entonces, bueno, yo quería resaltar eso y sí, pero como dejar en la mesa este sentimiento que tengo de que Carolina sigue estando, sigue presente, sigue como aportándonos toda su presencia, ¿no? Y toda su manera de compartir y de ver la vida. Entonces, eso creo que es parte de lo que yo quería compartir. Y yo estaba recordando el otro día que estuvimos hablando las tres, que estábamos pensando en metáforas acerca de Carolina, que si era como un tractor, como una turbina, como con esta energía tremenda que tenía. Y el otro día me encontré leyendo acerca de las libélulas y dice que y pensé que la metáfora que más me gustaba de todas las que habíamos pensado es que Carolina era como una libélula. Y el significado de libélula en muchas culturas simboliza el cambio en la perspectiva de la autorrealización, madurez mental, emocional y la comprensión profunda del significado de la vida. El vuelo de la libélula, su capacidad para moverse en todas las direcciones, poder y equilibrio, y todo esto lo puede hacer... puede mirar en la oscuridad, pero al mismo tiempo ser mirada con esta luz que emana de ella. Entonces, pensé que esa es la que más me gusta para describir a Carolina. Ah, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que además tiene esa parte ligera de poder fluir, de poder
caminar, de poder moverse, de estar al mismo tiempo en varios lados. Y moverse en todas direcciones. Todas direcciones, porque si pensamos, como decías, en una turbina es algo pesado, o sea, tiene la energía y la fuerza, pero también es pesada. Y en cambio la libélula te da esa impresión de, se me hace una metáfora muy atinada, ¿no? Te da la impresión de esa ligereza, esa manera de estar, de moverse, de participar, de ir. Mirar. Así que es. Nunca, bueno. Nunca hablaba de todas las cosas que hacía simultáneamente. Digo, había montones de actividades que se desarrollaba y todo parecía como fluir en como ella. Como natural, ¿no? Era, ¿no? ¿no? Estar aquí, ahora tengo que estar allá. No, era como fluir, ¿no? Ella nunca, nunca se la veía, por lo menos la expresión externa, era algo liviano, algo que ella hacía con tranquilidad. Y muy discreta con sus logros, con sus proyectos, como nada presuntuosa, ¿no? Se abocaba a la tarea por lo difícil que fuera. Y al contrario, creo que ella se invisibilizaba, no quería mostrar mucho, al contrario, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pues no sé si, digo, hay muchísimo más que pudiéramos decir sobre Carolina, sobre nuestra amistad, sobre todas las anécdotas que pudiéramos contar, pero no sé si en los tiempos del homenaje también hay que cuidarlos. Entonces, Sara, que nos diga. Claro, claro, pues muy rico. Para dar espacio a todas. Sí, 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 claro, porque si nos da tiempo podemos abrir un poco al diálogo. Ha sido muy importante escuchar esto que compartieron, tan, tan sincrónico, tan rico de estas experiencias que compartieron con Carolina. Muchas gracias a las tres. Muchísimas gracias. No, gracias a Lilé por organizar este maravilloso homenaje. Y abrir el espacio. Sí, que nos permite también compartir la vivencia, ¿no? Que eso también ayuda porque sí, es difícil y en comunidad como que se acompaña uno más. Sí, sin duda, sin duda. Así es. Bueno, voy a dar paso al video. Voy a compartir mi pantalla. Si pueden, por favor, silenciar sus audios, porque eso ayuda muchísimo. ¿Lo ven? Sí. Gracias. Sí, gracias. Sí. Tuviera que decir una sola palabra sobre ti, creo. Thank you.
Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de enviar fotografías, mensajes tan, tan bonitos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, a María Murrieta que elaboró este video. Bueno, vamos a dar paso a unas intervenciones más. Vamos a comenzar con Zita Chao, por favor. Localizarte, Zita, si hablas, para que te vea. Aquí estamos. Yo quisiera, perdón, ¿no me logran ver ya? Ya. Gracias. Bueno, estoy realmente movida y conmovida y con un nudo en la garganta por todo lo que he escuchado a través de algunas de las caras conocidas, empezando por Diana, que también fue mi maestra, y por ahí Ana Franklin, que ahora me recuerda mi prehistoria en la UNAM, cuando me dijo, y fuiste mi maestra. Pero en la medida que he escuchado todo lo que Caro nos dio, cuando ella y yo nos conocimos fue a través de una colega de ILEF, una compañera de nuestra cuarta generación, y ella es Marisa Oseguera. Marisa y yo ahora somos docentes de Crisol de muchísimos años atrás, pero cuando Marisa me dice, te estoy remitiendo al grupo de Padres en Duelo, a una colega de ILEF, apareció con Armando, su esposo. Y literal, como ya lo comentaron, Armando estuvo siempre ahí con ella todas las sesiones, semana a semana, sesiones largas en las cuales escuchábamos una a una y nos hacíamos una en el dolor de cada quien. Pero su participación es siempre, ya dicho por varias de ustedes, eran muy asertivas, movidas y conmovidas por el dolor de su hijo único, de Eric, y tuve oportunidad, o tuvimos oportunidad del grupo completo de acompañarnos en este proceso tan largo y tan doloroso, que quienes hemos vivido lo mismo, una de ellas es Margarita Lagarde, nuestra compañera y querida amiga también y colega, y dicho de muchas maneras, cuando uno puede conectar y contactar con estas vivencias, lo menos que nos puede pasar es desgarrarnos y hermanarnos como lo que somos. Nosotras mismas nos hemos autodenominado hermanas del alma. Y de ahí, al tiempo, mucho tiempo después, ella nos comunicó que justo estaba terminando lo de logoterapia, que había incursionado en toda la terapia existencial y que se había comprometido ya para hacer y formar un grupo. Lo cual, de verdad, a mí no solo me movió, sino me conmovió por mucho, porque sigo pensando que se reitera esto que muchas de ustedes acaban de decir, esta manera de compartirse, de entregarse, de darse, de enseñarnos en muchas otras formas de hacer las cosas. Y tuve en algún momento la oportunidad de decirles a muchas de las colegas, y aquí Margarita no me dejará mentir, de que yo insisto en mucho que los números como tal nos dicen muchas más cosas que a veces no les damos importancia. Y esa numerología, como le llamamos, o yo le llamo así, de las familias, de qué pasa con las fechas significativas en nuestras familias, como terapeutas que somos de parejas y familia, yo he podido observar y estoy cierta de que hay cosas que se confirman y se reafirman de generaciones a generaciones. Y en algún momento, comentando en voz alta mi emoción y mi sentimiento por esto, le decía, y no sé cómo más se llama esto, o cómo más se le puede decir aparte de casualidades o de semejanzas o de qué. Y ella dijo, son sincronías. Y a mí esa palabra me hizo mucho sentido. Pareciera que no la hubiera oído, claro que la había oído, pero no aplicada como ella en ese momento nos las comentó.
y me hizo una significancia diferente. Cuando logramos integrarnos, las compañeras, colegas y aparte madres que habíamos perdido hijos por la invitación que se hizo para hacer este nuestro libro, éramos 6 de origen, mismas de las cuales quedamos 4. De esas 4 que trabajamos arduo, en espacios que nos eran muy difíciles a todas porque teníamos que coincidir en los espacios, en los tiempos, en los momentos, y optamos por un lugar que supuestamente nos venía bien a las 4. Y ese lugar es un zamboncito que muchas de ustedes deben de conocer, que está frente a los viveros, una cafetería. Y entonces optamos por llamarle nuestra guarida. Y las reuniones en nuestra guarida eran en espacios y en horarios diferentes. Nos costaba coincidir, pero llegábamos las 4, hablábamos, discutíamos, anotábamos, proponíamos, nos reíamos, a veces nos molestábamos, pero de verdad la guarida se convirtió en ese espacio donde podíamos abrir y expresar todo lo que queríamos decir en este libro que al final quedó y que afortunadamente se presentó en el ILEF también, y que pudimos hacer llegar a muchos otros padres y madres, pero sobre todo la intención original era que llegara a estas nuestras compañeras que están en los grupos para que se quisieran formar como coordinadoras de grupos de autoayuda. Estamos ciertos que, no les digo nada nuevo a ninguna de ustedes porque todas somos colegas y somos terapeutas, pero lo que los grupos logran, y sobre todo en estos grupos de autoayuda, yo creo que no lo logramos ningún terapeuta, por muy hábil y capaz que seamos, porque no hay como vernos en esos espejos todas y en oír y reiterar lo que muchas veces pensamos a solas y que de repente confirmamos, ah, claro, no me estoy volviendo loca con esto. Y ahora, al tiempo y a la distancia, pues estas 4 que quedamos en su momento, después falleció otra de nuestras colegas y queridas amigas, y Griselda Mesa se adelantó un poco. Esto fue febrero del 18. Y en febrero del 18 quedamos 3. Carolina, Margarita y yo. Y por ahí empezamos a jugar con una idea, porque ya la pandemia la teníamos encima. Y esa pandemia nos tenía bloqueadas de muchas maneras, pero logramos ver entre nosotras que podíamos hacer algo al respecto y qué tenemos que hacer, y tenemos que hacer algo porque no es posible que quedamos en esta condición. Y empezamos a hablar de ello, y entre decir y hablar, pues se llegó a un algo que hoy por hoy Carolina lo concretó con nosotras en un cuestionario que está, diríamos Margarita y yo, entre comillas, medio listo, pero hablando justamente de 5 puntos que para nosotras consideramos en su momento muy relevantes e importantes. ¿Qué pasa con los seres humanos con esta pandemia a nivel personal? ¿Qué pasa a nivel familiar, de pareja? ¿Qué pasa en lo fisiológico? ¿Qué pasa en lo social? ¿Qué pasa en lo laboral? Y estas puntas, estas varias puntas, estamos en la intención de dar esta calificación que ya se había hecho, ya se había trabajado, para después dar una orientación. Voy a regresar un poquito al aspecto de lo que ella, al menos a mí, y creo que a Margarita también, nos dio en las presentaciones de nuestros libros a los lugares donde fuimos, pues evidentemente compartíamos cosas muy lindas, muy agradables, que no quisiera andar en muchas de ellas, pero tuvimos opciones de andar en la parte del Golfo del país y también en el Pacífico, y en esas condiciones, presentando y hablando de más de lo mismo, dirían por ahí, pues nos congratulamos y nos hacemos unos en esto que se llama ser amigos, ser colegas, ser compañeros, ser cómplices y ser muchas cosas más. Entonces el vacío que sabemos que nos deja a todos es irreemplazable y de verdad difícilmente vamos a poder cubrir
cosas que ella era única, su manera de darse, su manera de entregarse, su manera de hacer, su manera de decir las cosas y de pasada de divertirse porque tenía una capacidad, creo yo, muy especial para lograrlo. Entonces, yo de repente con Margarita bromeábamos entre nosotras y yo le decía, ¿verdad, adorada Caro? Y Margarita me decía, sí, ¿verdad? Y a mí me dejas de lado. Entonces, no las dejábamos de lado. Pero es una realidad que pudimos hacer un trío de amigas de trabajo, de compromiso, de entrega. Y realmente ahora el compromiso moral de Margarita y mío para con ella y por supuesto con su esposo y querido amigo ahora Armando es concretar esto que dejamos ahí, que está en pendiente con esta investigación que logramos que ella viera hasta una semana antes de que entró a sus primeras cirugías y que esto va a seguir adelante y frente a todos ustedes yo y sé que Margarita también nos comprometemos a poderlo concretar. Este va a ser nuestro homenaje póstumo para ella y confiemos en un tiempo prudente poderlo tener y compartir. Agradezco. Gracias, Ita. Muchas gracias por tus palabras. Por favor, Margarita, agarre. Está silenciada, Margarita. Sí, puedes encender tu micrófono. Gracias. Les estaba diciendo que tengo un nudo en la garganta y en el corazón porque y no había pensado en hablar nada por eso, porque me siento así como atorada con esa sensación de pérdida de Caro. Caro, esa idea de la libélula es lindísima. Yo pensaría más como una pequeña hadita con polvo de hadas que lo hacía volar a uno y que así simplemente estando ella con uno, lo acompañaba a uno de tal manera que se hacían vuelos juntos maravillosos a muchos lados. Caro tenía esa facultad. Ustedes dicen, bueno, nos íbamos a viajar, nos íbamos a divertir. Hacía eso hacía Caro. Era una compañera de momentos placenteros, hacía de los momentos comunes momentos muy placenteros. Además era una gran pensadora, yo diría, con esa humildad de nunca estar, como ustedes decían, en el papel protagónico, en el primer lugar, pero siempre aportando, siempre concertando, siempre dándole ese polvo mágico que yo les diría que siento en Caro, ¿no? Ese polvo mágico que hacía que las cosas funcionaran y fueran maravillosas. De veras, me va a costar mucho trabajo estar sin esa parte de Caro. Y desde luego que la voy a pasar, pero me está costando trabajo. Me hace mucha falta. Y es todo. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por tus palabras. Marisela. Bien. Buenas noches a todos y todas. Realmente, pues agradecer el espacio y la oportunidad para poder compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones que la partida de Caro, pues, han dejado en mí, y así como lo decía en unas pequeñas líneas que escribí y que mandé, pues tal vez sigo sin asimilar todavía la partida de Caro porque fue como muy imprevisto, fue así de repente cuando volteé en un momento dado, ya no estaba. Y entonces esa parte es como, fue muy difícil, ha sido difícil poder sobreponerse a esa parte de sorpresa, ¿no?
Y bueno, siempre he pensado que la pandemia a nadie nos ha ayudado, a nadie nos ha, no ha favorecido para nada. Y entre tantas cosas, pues estas situaciones de no poder estar más cerca, visitar, aportar, en fin. Sin embargo, bueno, hoy quiero compartirles un poquito más de pues esta vivencia que tuve con Caro a lo largo de muchos años. Estuve tratando de ubicar desde cuándo, y bueno, por ahí tiene que ver mucho con esta colaboración como colegas y como, pues ahora sí que pares, que compartimos cosas a nivel docente, a nivel academia, mucho dentro del ILEF, y que alrededor de eso se fueron generando también un vínculo cercano de afecto, cariño, de amistad y de mucho pues respeto entre las dos, y de poder compartir cosas muy personales también. Bueno, y en ese sentido es lo que quiero compartirles, y sí me gustaría pues más que nada irlo leyendo. Como te comenté en algún momento, Caro, y ahora les comparto a todos, convivir y trabajar juntas fue muy divertido, porque además de productivo, la pasábamos bastante bien y nos complementábamos mucho. Nuestras vidas coincidieron en el ILEF hace 32 años. Soy generación quinta y tú fuiste sexta. No obstante, recuerdo nuestra cercanía a partir del 2005, al trabajar conjuntamente en el equipo del módulo de Milán, que para entonces ya coordinaba, y recuerdo haber sido invitada por Emily Sweet. Donde nosotras coincidimos durante muchos años en este módulo hasta tu partida, y tal vez un poco menos en el trabajo conjunto que realizamos en el módulo de escuela estructural, en donde participo desde hace muchos años a invitación de Diana. Siempre dispuesta a dar lo mejor de ti. Te recuerdo exigente en la preparación de las clases y muy preocupada por lograr transmitir el conocimiento a los alumnos. Apasionada, diría yo, ese es uno de tus rasgos, y entregada como eras, con una gran generosidad para dar tu tiempo, tu conocimiento y todo lo que tú pudieras dar para poder alcanzar el aprendizaje. No tenías límite. Recuerdo las horas que pasábamos planeando alguna clase, revisando la logística de la misma, o revisando trabajos, revisando materiales que favorecieran el aprender, ya que así nos parecía que se necesitaba. Vienen muchos recuerdos en este momento de cómo nos reíamos de nosotras mismas, de nuestras aprensiones y obsesiones, en donde revisábamos y revisábamos clases y materiales que ya antes habíamos dado muchas veces, pero que sin embargo necesitábamos volver a revisar, porque siempre aparecía, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si no lo entienden? ¿Y qué otro ejemplo más? Y entonces era bastante, pues, entre divertido y bastante loco esa manera, pero calmaban nuestras ansiedades. Finalmente estábamos tranquilas y teníamos la certeza de que todo iría bien, como siempre nos fue en muchas de las cosas que hicimos juntas. Recuerdo lo accesible que fue para nosotras dos acordar. Desde luego, siempre había que dar argumentos sólidos y fuertes, porque no era fácil si no estabas convencida, pero no recuerdo grandes discrepancias que no pudiéramos conciliar finalmente. Al final, reíamos y lo pasábamos bien. Muy valiosa tu aportación en la docencia en diversos lugares, en donde tuve el privilegio de acompañarte porque me invitaste a muchas veces a cosas. Tal vez pudimos compartir dentro del ILEF proyectos, algunos con padres de familia en diversas escuelas. Eras fantástica, te recuerdo, en el manejo del psicodrama para favorecer la expresión de los afectos dentro de auditorios muy grandes, ya que el aprendizaje que queríamos alcanzar se lograba, y pronto los padres se rendían rápido con los ejercicios y representaciones que se realizaban. Recuerdo mucho experiencias en auditorios de 200, 300 padres, donde se trabajaba conjuntamente logrando grandes cosas. También tu apoyo en varios espacios dentro del claustro donde yo he impartido clases durante muchos años,
donde también logramos hacer grandes cosas en escuelas. Muchas experiencias vividas y muchos aprendizajes juntos, que pronto nos llevó a conocernos y querernos, tal vez sin protagonismos, ya que no es nuestra naturaleza, tal vez ni la tuya ni la mía, pero logramos una linda amistad, una cercanía a partir del respeto y de lo que quisimos compartir entre nosotras, sin invadirnos espacios que considerábamos no nos correspondían. Siempre sentí aceptación, respeto y confianza, lo que nos permitió querernos y acceder a ti, para contarnos y compartir cosas muy, muy personales que nos hicieron admirarnos y respetarnos y querernos aún más. Te fuiste, querida colega, compañera y amiga. Tal vez no fui ni la mejor, ni la más íntima, ni la más cercana a ti, pero sí con la que vivimos cosas y juntas disfrutamos cosas muy lindas, también algunas no tan lindas. Te llevaré en mi corazón, sigo buscando la manera de acomodar tu ausencia. Ya me haces mucha falta, pero seguirás viva en los recuerdos y en el legado que dejaste para todos nosotros, para tus alumnos, tus supervisados, tus colegas y amigos. Hasta pronto, Caro. Descansa en paz. Maricela. Gracias, Maricela. Te abrazo con mucho cariño. Bien. Vamos a dar espacio a Mirta Kosolchik. Kosolchik. Perdón. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Yo voy a tener que leer porque... hay un micrófono abierto y una voz atrás. Ya lo cerré, perdón. Gracias. Yo voy a tener que leer porque es muy difícil para mí tomar la palabra. Mi cercanía con Carolina era y es muy grande por ella y por situaciones de vida que muy particulares que compartimos de una manera muy intensa. Y como el tiempo es muy acotado, lo voy a leer. Hablar de Carolina, me faltan las palabras. Amiga, hermana, compañera, inspiradora. Nos ató y seguirá atando un dolor antiguo, milenario. Días de creación y frutos. Los compartimos, y alegrías, aprendizajes, viajes y proyectos. Trabajamos arduamente en nuestros sueños para poner nuestro grano de arena y construir nuestro grano de sal y saborear la vida. Nuestra sed no se apagó nunca. Ahora es solo un intermedio. No sé dónde ni cuándo, pero sé que a Carolina la volveré a encontrar. Como la luz encuentra la noche para abrirla, para convertirla en día, en mañanas luminosas que despiertan de los sueños. Carolina, enumerar tus logros académicos haría una lista interminable. Eso habla de ti, pero no totalmente. Dicen de tu vida profesional, como exitosa psicoterapeuta, entregada maestra, investigadora minuciosa. Como amiga, fuiste única y entregada, con esa tu generosidad y entusiasmo que te caracterizaron. Vital, incansable, viajera apasionada, estudiosa, aplicada y puntual. Y siempre ocupada, siempre lista para escuchar y apoyar al otro. Tu amor por el saber te movió hasta el último momento. Nunca dejaste de aprender. Nunca dejaste de enseñar. Tu amada colección de libros especializados atestiguan tu amor por la teoría y la clínica psicoanalítica. Abrazaste con pasión los estudios para convertirte en psicoanalista junguiana, amante de los mitos y el misterio del alma humana. Entraste al mundo antiguo de las diosas. Eros y Psiquis
caminan contigo develando historias, esas que ayudaste a componer, mejorar, aliviar. Como madre, como amiga, como terapeuta, como maestra. Mi encuentro con Carolina fue un hecho de sincronicidad, como nombró Jung a este fenómeno de la casualidad y del destino. Desde ese momento, una necesidad mutua nos unió en la planeación y creación de un programa, destinado a adolescentes en riesgo, que se transformó en un programa de adolescentes con perfil de liderazgo comunitario. Carolina y yo nos conocimos en julio del 2007, e inspiradas por una misma necesidad de servicio personal, fruto de un dolor innombrable, y trabajando día y noche literalmente, logramos desarrollar y crear juntos un programa piloto para adolescentes, en marzo del 2008, el que hoy existe y es Fundación Sky, con su programa Lazos. Este próximo mes de marzo cumplimos 14 años de existencia. Fue bajo el auspicio institucional del ILEF que este programa nació, por lo cual estaremos siempre unidos y agradecidos a esta institución modelo. En ese entonces, era en el 2007, Carolina llevaba a cabo el taller de padres en duelo, que se reunía una vez a la semana en su consultorio y allí se llevaba a cabo la tarea de sostener terapéuticamente al grupo de padres que navegaban juntos las aguas turbulentas del duelo. La entrega de Carolina a esta función, admirable y dolorosa al mismo tiempo, rescató a tantas familias abrumadas por el inenarrable dolor de la pérdida de un hijo. Sostuvo literalmente con su cuerpo el desgarro intrafamiliar, tejiendo entre todos y todas una red de apoyo para aliviar tanta desolación. Y pudo, y se pudo. Primero ayudar a los padres y madres en duelo. Después, la vida siempre como promesa, ayudar a los más jóvenes a atravesar la difícil etapa de la adolescencia, con éxito, con herramientas, fortalecidos, listos y listas para dar, para recibir, para ser y estar en el mundo. Y así siguió armando programas en los SHs donde pudo llevar a cabo con éxito actividades para ayudar académicamente a estudiantes de preparatoria y mostrar que con apoyo psicológico la deserción escolar se rebaja y el éxito académico es posible. Y entre creación de programas, atender pacientes como psicoterapeuta, escribir libros de su experiencia clínica, estudiar una nueva carrera demandante, tuvo y estuvo en el ejercicio de la amistad, la que ejerció con alegría, y los viajes a lejanos países que la llenaron de maravilla y entusiasmo. Gustaba de ser generosa anfitriona en su casa, la llenaba de júbilo y cocinaba delicioso. Y disfrutar profundamente a su compañero de vida y a sus amigas tan cercanas le dieron momentos muy gratos e inolvidables. Y sí, Carolina también fue feliz. Tuvo su parcela de dicha y rió y cantó y bailó y batió palmas de entusiasmo. Así la viví. Así la tengo en mi mente y en mi corazón. Su último programa junguiano que tanto la entusiasmó, el seminario titulado Sueños, vía Zoom, se llevó parcialmente a cabo. Quiso estar bien de salud, terminar un tratamiento médico que se complicó de tal manera que a todos y todas nos ha dejado con este hueco en el alma. Lo inesperado, lo impensable, pasó. No debería haber pasado. ¿Quién mueve esos hilos secretos del destino? Y ya para terminar, saber que Carolina es el hilo invisible que nos une a todos los aquí presentes, hará que su ausencia se haga presencia de esta red tejida por la amistad, el amor al saber y la reverencia por la vida y sus misterios. Abrazo grande donde estés, querida Carolina.
Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias también por mostrarnos esa faceta de Caro. Gracias. Por favor, Laura Edith Pérez Laborde. Gracias. Bien, yo fui su alumna, su supervisada en la primera generación de terapia familiar en la FES Iztacala. Y lo que les voy a contar es algo que probablemente en este espacio del ILEF no conozcan, porque justo ella no era de presumir lo que hacía, pero yo ahora quiero presumir lo que la vi hacer porque me pareció impresionante. Y ella era alguien que llegaba en su auto, bajaba miles de bolsas, cargaba con ellas y cruzaba todo el CCH Azcapotzalco, cargando esas bolsas que estaban llenas de cosas que eran para compartir. Ella llevaba una jarra, de estas jarras que tienen resistencias eléctricas para que sus alumnos y alumnas pudieran tener café. Y cargaba cosas que ella había cocinado para que no muriéramos de hambre durante la supervisión, para que no gastáramos en comida. Y el CCH era un espacio de ella académico. Pero hizo algo que tiene que ver con esta capacidad que tenía para iluminar, enfocar y luego con su ojo clínico hacer el enlace perfecto para lograr algo increíble. Y además absolutamente milagroso. Y lo que hizo fue comenzar a vincularse con personas en el CCH, poniendo su lámpara, iluminando, así como, mira, aquí hay una necesidad, aquí hay algo que no se ha atendido, hay algo que no se ha hecho. Y, pues, convenció a las personas del CCH de abrir un espacio para la terapia familiar. Inicialmente, lo que nos dieron fue un salón que estaba destinado a guardar todas las cosas que ya no servían en el CCH, las bancas viejas, las cosas del teatro que a veces se usaban y que ya no servían, ahí estábamos. Y pues ella ni siquiera miraba ese espacio, entró al espacio designado y dijo, ok, acomodemos aquí, hay que poner incluso todas estas cosas que eran de un escenario de teatro, vamos a colocarlas de forma que sea atractiva para que los pacientes no se sientan abrumados con tanto trapiche que hay aquí. Y bueno, pues así comenzó a hacer una cosa como en una de estas estrategias hormiga, empezó a recabar información de cada cosa que nos pedía que hiciéramos con un enfoque que solo ella tenía y que sabía que al final todo eso que pidió que se hiciera, que ella misma hizo, que fue recabando las evidencias, guardándolas cuidadosamente, con eso logró que el CCH designara un espacio de privilegio en uno de sus edificios nuevos para hacer una clínica de terapia familiar. Eso es algo milagroso en instituciones públicas, que te hagan un espacio con una cámara de Gesell, con bancas nuevas, ella llevó de su casa algunas mesas para adornar el espacio, llevó cuadros. Recuerdo perfecto a su esposo ayudándole a cargar estas cosas pesadísimas para adornar la clínica, porque pues no sé, pienso mucho en estas herramientas que ella tenía desde el psicodrama, ¿no? Pienso en estas lámparas, ¿no? que enfocan algo y dicen, ahí es donde está lo importante para ver.
y así eran las conversaciones con ella. En esta clínica que ella logró que se quedara, hasta la fecha sigue funcionando ese espacio, y es el único espacio en los SHs que se creó con tanta maravilla y tan especializado para la terapia familiar. Y así era como supervisora también. Era capaz de, con un par de palabras, acomodarnos en nuestro lugar. Uno iba con una queja y regresabas iluminado con algo que te había dicho que era muy corto, que me suena a algunas cosas que ya han comentado. Por ejemplo, alguien va y le dice, Caro, es que este paciente me parece muy difícil. Y ella dice, cada terapeuta tiene los pacientes que necesita para aprender y para crecer. Y entonces ya con eso se acaba toda la dificultad. Esa es la Caro que a mí me tocó ver haciendo estos milagros que no cualquiera hace y que se quedan ahí para siempre. Y se queda además en la vida de cada quien, porque las cosas que ella dijo, dio e hizo por nosotros como grupo, por mí, como su alumna, como su pupila en diferentes momentos, como su ayudante en otros, pues simplemente se queda como una luz, como un aprendizaje que no se olvida, y no sé cómo hacía ella para construir eso, para decir estas palabras que iluminan tanto, para acercarse de modos que no eran amenazantes, para lograr poner ahí como esta lámpara que ilumina justo en el lugar preciso para que los demás entendamos cosas. Entonces, esa es la Carolina que fue para mí, que fue para los alumnos en la UNAM. En la residencia se queda ese espacio que ella construyó como uno de los milagros que han ocurrido en esta residencia, y que se queda ahí para hacer algo que a ella le importaba mucho, que es que otros aprovecharan lo que ella construía, que lo que ella hacía sirviera. Pues ahí quedó su misión, ese es el legado que yo alcanzo a ver, y creo que hará mucha falta, Carolina. Muchas gracias, Laura Edith, por compartirnos esta experiencia de la formación, ¿no? De esa instancia de terapia familiar en el CCH. Muy importante, muy necesaria. Muchas gracias. Y por favor, Xochitl García. Hola. Bueno, yo, así como otras personas, creo que más que nada voy a leer, porque si no, no me va a dar el alma. Entonces comparto. Cuando Diana me preguntó si quería participar en el homenaje a Caro, hablando desde mi experiencia con ella como alumna, se me activaron muchos recuerdos y pensé en muchas cosas que aprendí de ella, tanto en lo personal como en lo académico. Pero con esta situación de no hacer el tiempo tan largo, me voy a centrar más que nada en lo académico. Y creo que la primera vez que interaccioné con Caro como profesora fue durante el trabajo que hizo en el CCH Sur con adolescentes y con padres de familia. Durante estos años que trabajé con ella, pude observar la capacidad empática de Caro. La observé trabajar con una gran cantidad de chicos y con sus padres. La observé hacer esas famosas entradas choqueantes que todos los que hemos sido así que estudiantes de ella vivimos. Y ver cómo estas generaban un gran cambio tanto en los adolescentes como en los adultos. Fue durante estos años en los que mi relación con Carolina en esta cuestión de alumna-profesora se forjó. Después de eso, entré al ILEF. Y antes de tenerla a ella como maestra,
Me tocó escuchar a varias compañeras de años superiores hablar de cómo les sorprendía, inclusive a veces les daba miedo algunas de las intervenciones que hacía ella. Hablando un poco con ellas me decían, es que ¿qué es eso de entrar y confrontar a los pacientes como lo hacen? Y enseguida empezaban a narrarme alguna anécdota en donde Caro entraba con su palmoteo de manos y decía, a ver, aquí me vas a decir, ¿no? Y rompía totalmente la forma en la que estaba la consulta antes, ¿no? A mí esto me causaba mucha gracia, porque justamente la forma en la que Caro intervenía lo hacía de esta manera tan impactante, afectando tanto a los pacientes como a los que observábamos, como a los consultantes. Lograba justamente lo que deseaba, mover el sistema, despabilar a quien se sentía cómodo dentro de su juego interno. Mientras hablaba con ellas de todos estos momentos, también hablábamos de la capacidad que tenía ella para contener. Esa capacidad, ya sea con uso de metáforas o de forma directa, que tenía de sostener a las personas que estaban con ella. Siempre observé en ella esa capacidad de ser firme cuando lo necesitaba, esa capacidad de ser flexible cuando lo necesitaba. Todo eso y más era lo que enseñaba Caro. Dentro de su capacidad de ser compleja como terapeuta. Cuando me tocó tenerle a ella como profesora de aula, debo decir que sus clases siempre fueron muy interesantes, no solo por el contenido y por lo que compartía de todas sus experiencias, sino porque tenía esa facilidad de aceptar o expresar y mostrar sus errores. Era una profesora que te fundía respeto, pero no te lo exigía ni te demandaba. Siempre estuvo dispuesta a enseñar, a si no sabía algo o no recordaba algo, decir, déjatelo averiguo y explicártelo después. Ella, para mí, y creo que para muchos, si no es que para todos los que fuimos alumnos de ella, fue alguien que te daba la posibilidad de equivocarte sin juzgarte y de explicarte las cosas N más un veces para que pudieras aprender. Ya fuera en el podio dando clases o con el ejemplo, Carolina siempre estuvo enseñando y estuvo aprendiendo. Finalmente creo que una buena analogía relacionada con lo que ella me enseñó es algo que utilizó y utilizaba o mencionaba mucho, bueno, escuché mencionar mucho, que es el arte del Kintsukuroi, que es una técnica japonesa donde arreglan o unen un cerámico fracturado con resina y polvo de oro, ya que las fracturas y las roturas son parte de la historia de uno, y es justo en esas fracturas, en esos claroscuros, donde podemos ver la belleza de la historia de uno. Por todo esto y más, Caro, te estaré internamente agradecido. Muchas gracias, Luchi, por estas palabras. Un abrazo solidario. Bueno, por último, le vamos a dar la palabra a Liliana Reveles. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, señor Armando. Voy también a dar lectura a algo que escribí para compartirles. En agradecimiento y honor a ti, Caro.
Si la función de una maestra es la de facilitar el aprendizaje, compartir conocimientos y acompañar en el proceso, ella lo hacía en toda la extensión de la palabra. Para mí y mis compañeros, me atrevo a hablar por ellos también, siempre que tomábamos sus clases, el modo de módulo de supervisión clínica en la maestría de terapia familiar, manteníamos una gran expectativa, ya que empezábamos a vivir y observar extraordinarias intervenciones que ella modelaba con las familias. El modelo que ella compartía en supervisión clínica era el de Milán. Y verla a ella en la ejecución y con esa pasión siempre nos llevaba a sorprendernos y a saber que el estándar de nuestra formación es y debía ser bastante alto o muy alto. Excelente, diría yo. ¿Cómo no recordar y agradecer su acompañamiento en el desarrollo de esas habilidades terapéuticas? Siempre con una gran ética y cuidado de las personas, cuidado de nosotros como sus alumnos, siempre cálida y generosa. Generosa con sus conocimientos, con su tiempo y también con algo que a ella le encantaba compartir. Llegaba con un delicioso pastel, a veces también una pasta y una ensalada para compartir en convivencia con sus alumnos. En verdad, muchas gracias, Carla. Gracias también por su excepcional guía como tutora. Desde el inicio me acompañó en mi proceso en mi formación en la maestría, hasta el final. Agradezco esas largas horas en la revisión y retroalimentación de mi reporte de experiencia profesional. Tanto conocimiento compartido y con ello la inspiración que me dejaba día a día a seguir aprendiendo. ¿Cómo no dar gracias por su legado? Por ser una persona tan atenta en los detalles, que hasta el día en que estuvimos despidiéndola, compartió con nosotros grandes reflexiones de vida. Eso fue un gran, gran regalo en medio de la tristeza de su pérdida en este mundo. ¡Qué gran lección de vida me seguía regalando! Para mí, honrar su vida es aprender, tomar y hacer uso de todo lo que compartió a mi vida en cada momento que estuvimos juntas. Porque además de ser su alumna, debo compartirles que también 7 años después fue mi terapeuta casi por 5 años. Tiempo en que me acompañó a atravesar diferentes situaciones difíciles de mi vida, lo que la hace aún más importante para mí, pues la alianza terapéutica que construimos fue muy fuerte y sólida. De nuevo, gracias, Caro, por esta magnífica experiencia y gracias por todo. Porque te diste en todo con toda generosidad, lo que no se olvida y trasciende a que yo quiera compartir, a que yo quiera continuar creciendo en la vida para honrar la tuya. Hasta luego, con tristeza pero con esperanza y agradecimiento por tu vida. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes. Por escuchar. Bien, pues estamos ya al final de este homenaje. Yo quisiera, quizá algunos deseen expresar algo, y podemos destinar, si les parece bien, unos minutos para si alguien que está aquí presente quisiera compartir algo. Nada más les pedimos que sean breves para que posteriormente les demos la palabra a Ana Franklin para la lectura del poema. Aquí ya tengo 2 manos levantadas. Areli, te escuchamos, con gusto. Hola, muy buenas noches. Areli Solano para servirles. Solamente breves palabras porque no se puede decir más de Caro. Solo puedo decirles que la última vez que tuve terapia con ella me enseñó nuevamente otras cosas, que ayudó a mi madre en esta parte de superar la pérdida de mi hermano, su hijo. Y claro, con toda la empatía porque ella estaba atravesando algo similar, ¿no? O igual, más bien. Mi mamá siempre, bueno, más bien, ahora que pasó esta tristeza y le dieron la noticia, decía que se le había muerto
alguien muy importante, que era un pedazo de ella que se iba junto con la doctora Caro. Para mí, solamente puedo decirles, un ser extraordinario. No hay otra palabra para describirla. Gracias a todas las que compartieron todo aquello que a lo mejor uno pensaba y que es cierto. Es un ser extraordinario. Muchísimas gracias por todo esto que les dan y por el homenaje, porque yo creo que es lo mejor que nos puede regalar la doctora Carolina. Muy buenas noches. Gracias, Arely. Espero ser fiel en el orden. Luis Sierra Alta, por favor. Su audio, no lo escuchamos. Buenas noches, soy de Perú. Me tocó la suerte de estudiar con ella, con Carolina, en la formación junguiana. Yo me enteré que ella venía de México a Perú todos los meses, lo cual me sorprendió muchísimo, ¿no? Venir desde tan lejos a hacer un curso de 2 días, y lo hizo durante un buen tiempo. Era pues una mujer con mucha tenacidad y con muchas ganas de hacer las cosas. La recuerdo de esa fuerza para darse el trote ese de irse hasta Perú a estudiar, ¿no? Ustedes han hablado de muchas cosas de ella, ¿no? Y rescato algunas cosas importantes, por ejemplo, la generosidad de ella. Era muy generosa, muy, muy generosa. Era también muy positiva. Nunca la vi molesta. Siempre la vi agradable, siempre dando frases positivas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué estos homenajes no se dan en vida, no? ¿Por qué esos homenajes no se dan en presencia, en presencial, no? Ojalá que estará acá, por acá, dando su vuelta ahí, y de repente está por acá presente. Su alma está dándonos vueltas por acá, de repente, escuchando a sus amigos, ¿no? Ustedes son amigos antiguos. Yo soy amigo reciente de ella, ¿no? Nos hemos visto también en temas sociales, poco, pero nos hemos visto con mucho cariño, con mucho afecto. Una pena que se haya ido, y como a veces se dice, pues la gente buena se va antes de tiempo, ¿no? Algún día podremos entender de qué se trata la vida y de por qué esta gente que es buena, cariñosa, afectuosa y que suma, nos tenga que dejar. Eso era todo y gracias, muy amable, por la posibilidad de expresarme. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Silvia, te escuchamos. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues yo igual quiero ser muy concreta, pero sí quiero comentar, bueno, me abría a comentar algo porque todo lo que comentaron me conmovió mucho. Me encantó escuchar sus otras facetas de repostera, de maestra del CCH, o sea, no sé, me dio mucha alegría y me conmovió muchísimo. Y ahorita que estaba viendo los participantes, veía que su esposo Armando conserva todavía la imagen que tenía ella de como de perfil de Zoom. Y recuerdo mucho que Raúl y Laura, que están por aquí, no me van a dejar mentir, que nosotros le ayudamos a poner esa imagen, ¿no? Porque, sobre todo Raúl, porque no sabía muy bien cómo ponerla. Y ella nos compartía, ¿no? Que le parecía increíble por la complejidad del reloj que bajaba, ¿no? Ya por ahí lo van a ver donde dice Carolina, y que era una espiral, ¿no? Y entonces ahorita ver esa imagen me recordó ese momento que no tiene mucho que pasó, fue el año pasado, fuimos su última generación de supervisión, Natalie, Raúl, Laura y yo, y por eso me siento muy afortunada de ser esa última generación. También me vino a la mente como un momento donde ella conecta con una de las madres de nuestras pacientes contándole su historia de cuando pierde a su hijo, ¿no? Y cómo ella llora, nos lloramos todos y lo sanador que fue para esa madre escuchar como eso y lo comento porque esa capacidad que tenía de empatía, de conectar, de abrir sus heridas más profundas para ponerlas
al servicio de las demás personas me parecía algo increíble. Creo que también comentar que la experiencia de supervisión siempre fue confrontativa contigo, con lo que tenías que aprender de ti, con lo que a lo mejor no le parecía, ¿no? Y eso aparte me la llevo mucho porque a mí en muchas partes me confrontó en la terapia como terapeuta y en la parte personal. Aprendí mucho de mi familia gracias a ella. Hice un análisis tan profundo en las clases de Milán y lo continuamos con la supervisión, que eso creo que es el regalo más grande que me dio Caro, ¿no? Y pues eso, y por último decir que a nosotras nos tocó una Caro súper valiente también ahí, que nos defendió con un grupo terapéutico por algo que pasó con una persona que trató de aprovecharse del espacio, pero eso, ¿no? Cómo defendió el espacio, cómo nos apoyó, aprendió siempre con nosotros, siempre sacándose algo nuevo, ¿no? Como el libro de la biodiversificación del cuerpo, ¿no? Y nos decía que te duele la espalda por esto o lo otro, ¿no? Entonces, pues eso, yo solamente, Caro, donde estés, te mando un abrazo, te agradezco todo lo que nos enseñaste y gracias, y les mando un abrazo a todos y a todas, pues en este pésame. Gracias. Gracias, Silvia. Isabel. Tu audio, Isabel. Sí, buenas noches. Mi único comentario que quiero compartir con ustedes es que desde mi corazón y escuchando a todos los que formaron parte de la vida de Caro, yo como parte de su familia puedo expresar que para mí y desde luego también para nosotros, para mi hermano, para sus hermanos, Carolina siempre representó y seguirá estando como un ser de luz. Una alma que tuvo la maravillosa capacidad de conectar con muchas almas a las que les ayudó a descubrir su propia luz y compartir esa luz. Para mí, Carolina es un alma muy, muy iluminada que transitó con una productividad, con un amor, una vida de servicio y amor que se va a quedar en tantos alumnos que tuvo y que seguramente absorbieron parte de ese amor y de ese espíritu de darse. Porque creo que ella vino a dar y alguien de ustedes comentó que transformó ese dolor que sintió ante la pérdida tan, tan grande que tuvo en más amor, y eso es algo que no cualquiera puede dar. Entonces, para mí ella es un ejemplo maravilloso, la quiero y le agradezco su vida y honro su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Adelante, Armando, te escuchamos. Está silenciado tu audio, Armando. Listo. Quiero dar las gracias a todas y todos los que han participado. No puedo decir más porque se me hace un nudo en la garganta. Gracias. Gracias a ti, Armando. Gracias. Bien, Ana, te escuchamos con el cierre, por favor. Gracias, Sara. Este cuerpo no soy yo. Este cuerpo no soy yo. No estoy limitado por este cuerpo. Soy la vida sin límites. Nunca he nacido y nunca he muerto. Mira el océano y el cielo lleno de estrellas, manifestaciones de mi maravillosamente verdadera.
Desde antes de tiempo he sido libre. El nacimiento y la muerte son solo puertas por las que pasamos, umbrales sagrados en nuestro viaje. El nacimiento y la muerte son un juego de escondite, así que ríete conmigo, toma mi mano. Digamos adiós, decir adiós para volver a encontrarnos pronto, nos encontramos hoy. Nos encontraremos de nuevo mañana, nos encontraremos en la fuente en cada momento, nos encontraremos en todas las formas de vida. El autor es Thich Nhat Hanh. Y quisiera agradecer este espacio tan reparador que sabemos que en el ILEF somos expertos en abrir espacios para expresar nuestros sentimientos y nuestra admiración por tantos y tantas personas que han pasado y hemos pasado por el ILEF y seguimos siendo parte de la comunidad tan sanadora y retadora. Gracias a todos. Gracias. Hasta siempre, Carolina. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, Sara. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Armando, te mando un abrazo. Soy María Elena Pinto.